una duda, ya con estas modificaciones que han hecho con el tema del pase, ¿pretenden ya abrir la parte alta del estadio? Y también, si pudieras aclarar que no existe un problema estructural, porque había un rumor muy fuerte, y digo, lo estaban haciendo en redes y algunos medios de comunicación, de que no se abría por unas fallas en el tema estructural, Por andar pero en los. brincando, dices Sí, tú. pero en el tema de, en el tema ya, a la hora de los partidos de alta demanda, pues sí era habilitada esta parte y me gustaría saber si va a ser habilitada para esta temporada o cómo va a ser la dinámica en ese aspecto. Gracias, Freddy. Te contesto primero diciéndote categóricamente que no existe un tema estructural dentro del estadio. Año con año, a pesar de que es un estadio que tiene más de 60 años, año con año se hacen dictámenes estructurales, se hacen los refuerzos y las recomendaciones que nos hace un perito calificado. La verdad es que en esa parte, la estructura de Clubes Unidos y el consejo que te platicaba, tenemos muy buena coordinación con ellos. Hemos tomado las medidas adecuadas siempre para mantener en el mejor estado estructural el estadio. Entonces, no obedece a un tema estructural, obedece a un tema, bueno, no obedece a un tema estructural que en los partidos de alta demanda lo hemos abierto, ¿no? Si fuera un riesgo para las personas, nosotros nunca tomaríamos la decisión de abrirlo habiendo un riesgo para nuestros aficionados, y obviamente, pues las autoridades competentes tampoco lo permitirían. Entonces, en temas estructurales no existe ningún riesgo que haga que no abramos la parte alta. La parte alta, digamos, es una zona un poco controversial y de discusión, tanto interna como con los aficionados, lo entiendo perfecto. Es difícil, pero si ustedes se han dado cuenta de la temporada en la que decidimos cerrar el anillo inferior a superior, conservamos los precios del superior en la inferior. Es decir, nosotros dijimos, oye, a ver, abramos las cabeceras, conservamos estos precios para que la gente no se vea afectada que cerraste y ya nada más hay precios altos, sino los conservamos abajo, privilegiando este anillo y digamos que se siente un estadio más cercano, más lleno y obviamente con un mejor servicio, no diluir la fuerza de venta de alimentos y bebidas, etcétera, ¿no? Sí, sí queremos abrir la parte alta, queremos más gente en el estadio. Lo dicen es que la directiva no quiere que haya gente, por supuesto, pues si nosotros somos los primeros que queremos que esté la gente ahí, por muchas razones, porque es mejor para nuestro equipo el sentir esa magia que genera la afición, y porque es mejor en todos los sentidos, para nuestros socios comerciales, para nuestros ingresos, para poder seguir reinvirtiendo en Atlas FC y poder tener esta nueva realidad transformada del club con infraestructura, con estructuras distintas y con posibilidades de competir de manera diferente en la Liga MX. Entonces, ¿qué es lo que decidimos en esta ocasión? Mira, la B Poniente o la Alta Poniente la vamos a comercializar a través de un programa que le llamamos el programa Enlace, en el cual diferentes empresas y universidades se pueden afiliar a este programa Enlace y a través de estos canales, particularmente atendidos por nuestros asesores de venta, podrán adquirir pases rojinegros de la Alta Poniente, de manera que pueda haber aficionados ahí y que tengamos una mayor asistencia. No queremos canibalizar que el que compraba su pase rojinegro abajo se vaya arriba, entonces perdemos esta cercanía y esta fortaleza que hemos generado en el anillo inferior, pero sí queremos llegar a lo mejor a públicos o a gente que no está adquiriendo su pase rojinegro, que está perdiendo el interés por precio o por disponibilidad o por cualquier tema, y acercarnos a las empresas y decir, oye, a ver, ¿por qué no te afilias a este programa y le ofreces a tus colaboradores que puedan adquirir su pase rojinegro de la parte alta, la cual hemos decidido que no quedará numerada, sino como general, pero pues a lo mejor puedes tener un beneficio de descuento vía nómina, puedes entrar al programa de paguitos. Entonces, de esta manera poder atraer a lo mejor a gente que no estaba viniendo al Estadio Jalisco, que regrese a la parte alta poniente de nuestro estadio y poder generar todavía mejor ambiente y mayor magia. ¿Qué se necesita para el programa Enlace? Contactar a cualquiera de nuestros asesores, afiliarse como empresa o universidad y listo. Tienen el beneficio de poder adquirir sus pases rojinegros en esta parte alta. ¿Por qué no abrirlo al público? Por un lado, privilegiar, digamos, esta fortaleza que ya hemos generado en el anillo inferior. Y por otro lado, porque sería
muy triste que estos pases rojinegros terminaran en manos de revendedores y que estuvieran ofreciendo hacia nuestro público, pues boletos que la intención es hacerlo lo más accesible posible para que más aficionados puedan venir y que el beneficiado sea este revendedor que aprovecha la oportunidad, en particular en los partidos de alta demanda, para cobrar a un sobreprecio a nuestros aficionados.